como la que vamos a tocar en este momento, Giovanni, porque hay una polémica que viene desde hace días y durante estos días también ha continuado creciendo. Tiene como protagonista a la nueva ministra, que es la ministra de Ciencia de este ministerio que apenas nace, a la señora Mabel Torres. Esto por cuenta de que ella estaría promoviendo una bebida que dice ella también curaría el cáncer. Esto ha hecho que desde la Academia de Ciencias se hayan pronunciado al respecto. ¿Y eso tiene prueba científica lo que dice esta funcionaria del gobierno? Ese es el problema y por eso es que desde la Academia de Ciencias pues se han pronunciado. Ayer emitieron un comunicado bastante fuerte en el que dicen pues por qué no están de acuerdo con el pronunciamiento de la ministra. Hemos querido hoy entonces establecer comunicación con el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para hablar de este polémico tema. Doctor Forero, buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Giovanni. Bueno, ¿por qué se da la polémica por estas declaraciones de la ministra, que ella dice que ha venido probando a través de un hongo una bebida que podría curar el cáncer? ¿Cuáles serían como esos principios científicos que ella estaría violando? Pues mire, es muy curioso. Este hongo en el que ella trabaja, el hongo Ganoderma, eso ha sido estudiado en Asia desde hace muchos años. Venden productos que supuestamente curan enfermedades. Yo realmente en el fondo no sé qué es lo que ella está tratando de hacer con sus investigaciones. Pero lo que se ha dicho y lo que decimos en la academia es que por las declaraciones que ella ha hecho, parecería que hubiera violado una serie de normas que están establecidas en la ciencia desde hace muchos años, que son pues seguir el método científico. Eso significa hacer una serie de estudios y análisis, y además pues hay cosas de ética, ¿no? De tratar a personas sin haber hecho todos los estudios que hay que hacer. Entonces tenemos, y además que ella dice que por rebeldía no publica sus artículos. Yo quiero enriquecer un poquito la discusión diciendo que esto de los saberes ancestrales a los que ella se refiere constantemente, eso no es nuevo y la ciencia nunca ha ignorado los conocimientos ancestrales. Hay áreas de la ciencia que se dedican a estudiar eso, por ejemplo la etnobiología. La etnobiología, que viene de la palabra etnos, que es un griego, del griego, que quiere decir pueblo o raza. La etnobiología se divide en etnobotánica y etnozoología. Entonces, ¿qué es eso? Es cómo utilizan las comunidades, las plantas o los animales. ¿Qué relación existe entre las comunidades y el entorno y las plantas que utilizan? Entonces, no hay nada nuevo, digamos, en trabajar con las comunidades. Aquí en Colombia, desde la mediados del siglo XX, el doctor Orlando Falsborda comenzó un método que se llama investigación acción participativa, que es eso, es trabajar con las comunidades. Entonces, lo grave de esto es que se hagan, que se digan cosas sin seguir todos los procedimientos. Doctor Forero, a mí el comunicado que ustedes sacaron me deja muy preocupado porque es además bastante fuerte contra la ministra de Ciencia y Tecnología. El comunicado dice, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por su carácter, no puede aceptar actitudes de menosprecio en relación con el método científico, de laxitud con los códigos éticos de experimentación científica y de desdén por el proceso de publicación y revisión por pares. Prácticamente lo que ustedes están haciendo ahí es descalificando de tajo a la ministra de Ciencia y Tecnología. Fíjese que en ese párrafo nosotros no mencionamos a la ministra, porque nosotros decimos que venga de donde viniere. Pero se refieren a ella tácitamente, ¿o no? Básicamente eso está dirigido a ella, porque incluso hay un párrafo anterior donde ustedes dicen, no obstante, esta academia recibe con mucha preocupación las recientes intervenciones de la señora ministra de Ciencia y Tecnología en publicaciones, declaraciones, videos que han salido a la luz pública, así hayan sido matizadas en un comunicado publicado posteriormente en la página web del ministerio. ¿Se equivocó el gobierno en ese nombramiento, doctor Forero? ¿Que si se equivocó? Sí. Sí, nosotros pensamos que sí.
uno de los argumentos que usaba la comunidad científica cuando estábamos hablando de la necesidad de crear un ministerio era poner la palabra ciencia en el vocabulario de los colombianos. Pero comenzamos con el pie izquierdo, porque estamos poniendo la palabra ciencia desde el comienzo a través de una polémica. Nosotros deberíamos estar hablando de ciencia en otros términos, deberíamos estar hablando de la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo del país, de todas las investigaciones importantes que se están haciendo aquí en Colombia. Deberíamos tener una figura que nos representara, alguien que fuera reconocido nacional e internacionalmente. Mire, le cuento, en Chile crearon el Ministerio de Ciencia y Tecnología hace 2 años. Y la primera persona que ocupa ese ministerio, que es un señor que se llama Andrés Cove, es, curiosamente, tiene una licenciatura en ciencias biológicas de la Universidad Católica de Chile, pero es doctorado en biología celular de los Estados Unidos y tiene un postdoctorado en el University College de Londres. Y mire lo que ha hecho. Así, fue profesor titular del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Fue director, estuvo en el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Iniciativa Científica Milenio de Chile. Fue uno de sus investigadores principales. Fue miembro de la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo de Chile. Fue presidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile y miembro de la Fundación Puerto de Ideas. No es cualquier persona, la persona a la que nombraron de ministro de Ciencia y Tecnología. Nosotros teníamos la esperanza de que eso fuera lo que pasara, ¿no? Está, doctor Forero, con esa comparación que nos está haciendo, queriendo decir que la ministra que nombraron no tiene la preparación suficiente, que ustedes desde la Academia de Ciencia quisieran que se cambiara a la ministra. Estamos diciendo que la primera persona que ocupara ese cargo debería ser una persona que tuviera todo este reconocimiento, toda esta experiencia. ¿Y quisieran que la cambiara el gobierno? El gobierno, como nos dijo el presidente en la reunión que tuvimos en la academia antes de que él se posesionara, ese es el fuero presidencial. Él verá si la cambia o no la cambia. Lo que nosotros estamos diciendo es que para dirigir el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las personas tienen que estar, primero que todo, reconocidas como que trabajan dentro de los cánones de la ciencia y que lo que van a impulsar es la ciencia en términos generales en el país, y no con un énfasis en una determinada cosa, sino que es la ciencia, y la ciencia en Colombia necesitaba ese ministerio. Nosotros estábamos encantados de la vida y agradecidísimos con el presidente porque había creado la Misión de Sabios y había creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero nos parece que hubiera sido muy conveniente que como primera persona que ocupara ese cargo hubiera alguien con ese reconocimiento y con esa experiencia de la que estoy hablando. Es clarísima la posición, Paula, de lo que nos está diciendo el doctor Forero, y para muchas personas pues tiene absolutamente toda la razón. Además, porque es muy aventurado, y se lo digo personalmente, también un poco irresponsable de parte de esta nueva ministra, pues hablar de una cura para el cáncer, claro, cuando claro, hay una comunidad científica con años. ¿Por qué existe, como lo dice el doctor Forero, un método científico que además tiene códigos de ética? No, y es que el primer punto del comunicado dice: hacemos un llamado urgente al gobierno nacional. Es un comunicado muy fuerte, por eso ahora queríamos hablar con él sobre este tema. Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y en particular al naciente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Primer punto. Mantener los más altos estándares de excelencia en la aplicación del método científico como parte del proceso universal de producción de conocimiento para garantizar el avance de la ciencia. Con ese punto lo dijeron absolutamente todo. Doctor Forero, hoy se van a reunir para hablar de qué. Pues en la academia tenemos un comité que se llama el Comité de Ciencia y Tecnología, y son no solo miembros de la academia, sino algunas personas invitadas de fuera. Y ellos van a continuar discutiendo esta situación que se ha presentado, y seguramente de este comité también salga un comunicado, ¿no? Yo no sé los términos en que va a salir ese comunicado. Las reuniones a las 10 de la mañana y vamos a ver qué resulta de ahí. Pero es bueno que insistir en que toda investigación o todo medicamento que aparezca en el mercado tiene que haber seguido
un proceso muy largo. Mire, la doctora Susana Fiorentino, profesora de la Universidad Javeriana, lleva años estudiando plantas nativas colombianas y ha descubierto ya ciertas sustancias que pueden efectivamente tener un efecto anticancerígeno, pero ella no sale a decirlo ni a vender nada en 5 minutos, sino que todavía le falta mucho para poder decir esto sirve. Es decir, son los resultados que ha obtenido en el laboratorio, pero de ahí para adelante todavía falta mucho tiempo. Es que son procesos largos y la ciencia es así. Uno de los problemas que queremos que la sociedad entienda es que la ciencia no produce resultados en 5 minutos ni es milagrosa. La ciencia tiene su proceso y hay que estudiar las cosas con cuidado y repetirlas y asegurarse de que está bien hecho para que efectivamente cuando... Mire, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos se ha gastado millones de dólares tratando de encontrar curas para el cáncer, y es la hora en que se han encontrado una, no han encontrado dos, y no es una cosa muy conocida, no son cosas muy conocidas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que estas investigaciones son de largo alcance, tienen que ser cuidadosas, y más si se trata de, como decimos en el comunicado, de seres humanos o de animales. Eso merece respeto y merece mucho cuidado. Y esto, doctor Forero, que usted nos dice, pues tiene claramente todo el sentido. Finalmente, ustedes en el comunicado se refieren también un poco en tono de denuncia a que ustedes propusieron desde la Academia de Ciencia varios nombres para que ocuparan esta nueva cartera. ¿Qué pasó? ¿No fueron tenidos en cuenta? No. Y otra cosa que es importante, ya que usted me pregunta ese detalle, el presidente nos había pedido a algunos de nosotros que le ayudáramos a pensar en candidatos. Y claramente dijo que quería, ojalá, que fuera una mujer. En la lista que nosotros le entregamos había 5 mujeres. La primera parte de la lista eran 5 mujeres, 2 de las cuales habían sido miembros de la misión de Savage. Y las otras 3, pues son personas con una hoja de vida respetable, que conocen, que tienen experiencia con la comunidad científica. Y habíamos propuesto 4 nombres de hombres que también considerábamos que podían ocupar el cargo. Pero lo primero que hicimos fue darle 5 nombres de mujeres, que era lo que él nos había pedido, básicamente, que él quería nombres de mujeres. Uh-huh. Y nosotros lo dimos. Y también inclusive le dimos 3 nombres que nosotros decíamos de imposibles. Decíamos, estas son personas que nunca van a aceptar el ministerio porque tienen otras cosas muy importantes que hacer. Pero que queremos que con esos nombres vean ustedes el nivel de persona que nosotros queremos que ocupe ese cargo. Y ahí estaban, por ejemplo, en ese trío, estaban Christian Samper, que es un biólogo importantísimo, actualmente presidente del World Conservation Society, conocido mundialmente. Estaba Juan Lucas Restrepo, que no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro que Lucas, sí. Juan muy Lucas importante. Subió a Agrosavia a un nivel impresionante de investigación científica en asuntos agropecuarios. Y el otro era Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de Los Andes. Ese era el nivel que nosotros queríamos. En esos 3 sí eran solo hombres, pero ya le digo, nosotros propusimos 5 mujeres para esa lista. Todos unas eminencias y sin duda, Paula, todos, personas que todos podrían ocupar ese cargo con todos los pergaminos. Lo interrumpí, doctor Forero, adelante. No, todas estas personas con hojas de vida pues respetables, con experiencia, con publicaciones, con experiencia. Inclusive nosotros le dimos al presidente un perfil de lo que nosotros creíamos que debería cumplir el ministro de Ciencia y Tecnología. Y en el perfil incluíamos cosas como que tuviera experiencia en el gobierno, que supiera cómo se manejan las cosas con el Congreso, que tuviera experiencia en la educación superior, una serie de cosas, que fuera reconocido, que hubiera hecho investigación científica seria. Ese era el perfil que nosotros considerábamos que debía tener un ministro de Ciencia y Tecnología. Pues clarísimo, y eso, esta posición. Y eso quedó ahí, eso quedó en un papel. Eso quedó en un papel muy triste, porque muchas cosas, ¿sabe? A veces no solamente de la ciencia, de la tecnología, sino también de la investigación, no criminal, sino en la investigación científica, quedan en papeles. Sí. Y eso es lo que hace el crecimiento de una nación. Es un ministerio muy importante. Es muy importante.
Pues si esto sí es lo que piensa la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pues hay que escucharlo. Hay que escucharlo porque son argumentos de fondo y de verdad que uno lee este comunicado y queda aterrado, queda asustado. Doctor Manrique, muchísimas gracias. Doctor Enrique Forero, perdóneme, doctor Forero, muchas gracias por atendernos a esta hora y dejarnos saber sus puntos de vista frente a este polémico ya nombramiento del Gobierno Nacional. Pues muchas gracias a ustedes por darme el espacio también para ampliar un poco estas ideas y que la audiencia pues entienda un poco mejor qué es lo que está pasando.